Hola, les voy a hablar de unos labiales en formato crayón. Crayón labial, exquisita sensación, extrema suavidad y color intenso. Impactante acabado mate aterciopelado. Acabado mate. Salió en campaña 3 del 2018. Tenían un precio de 29.99. Y bueno, ahorita no encuentro el labial que usé para el video. Tengo dos y ese es el clarito. Este lo usé el primer día. Según yo les iba a grabar, pero recordé que estos tonos claritos como que no se aprecian muy bien en la cámara. Así que pues lo mezclé y según yo les grabé, pero mi celular no grabó. Entonces en esta ocasión solo usé uno, que fue un rojito, el MM623, si mal no recuerdo, y de eso van a ver al final pues todo el día. Larga duración, aquí dice Arabella Infinite Amor, besos suaves de color infinito. Bueno, ese tono que están viendo ahí es el M621, que es el tesoro, y quedé sorprendida con estos labiales. Me duraron bastante. Ya saben que a mí los labiales pues casi no me duran, y además como que los labiales mate y mis labios pues no se llevan. Pero al decir eso de que es como aterciopelado, yo no sentí resequedad en mis labios. Me duró, en esta ocasión que les grabé, pues comí un chicharrón preparado. Obvio me tuve que limpiar, que se me pegó un poquito de crema, que me pasé, no me pasé tan fuerte la servilleta, pero sí, pues, ligeros toquecitos. Y al final de todo eso, pues, después volví a comer verdura al vapor. Y aún tenía color. Después de lavarme los dientes, aún tenía, pues, color. Lo que yo suelo hacer cuando tengo aún un poco de color es ponerme un poquito de hidratante, de un bálsamo labial. Porque ahí ya como que se tienden a resecar un poquito mis labios. Pero durante todo ese proceso, no recuerdo a qué horas me los puse, pero comí ya como las 4:30, 5 de la tarde. Me lavé los dientes como eso de las 5:30, 6, no recuerdo exactamente bien. Pero durante todo ese tiempo que los tuve, no sentí mis labios resecos. Y creo que eso también ayuda muchísimo, porque yo les comento que a veces hay labiales que me resecan muchísimo los labios, que entonces como que se me agrietan, y en cuanto están en contacto con algo líquido, con algo grasosito, con algo que los humecte, pues como que se bota la pintura. Y con este no me pasó eso, y la verdad es que me gustaron muchísimo. Yo ahorita solo tengo estos dos tonos, y si por mí fuera, elegiría los otros. Ahorita les voy a mostrar el catálogo. Les voy a mostrar, son 5 tonos, pero sí, de verdad que me gustaron. Esos tienen las 3 veces, buenos, bonitos y baratos. Y si encuentro el otro tono, pues se los mostraré, pero ahorita ya busqué y no lo encuentro. No sé dónde lo dejé. Aquí están, miren, son 5. Salieron por lo del 14 de febrero. Ese tono de arriba está hermoso. Pasión. Ay, este no lo alcanzo. Ragazza. Incansable. Son como... Ay, iba a decir algo, pero no. ¿Qué idioma? Encantare, tesoro, ¿qué tal si me equivoco? Y Amichetto, no lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Solo quería hacerles el video, desde hace muchísimo les dije que les iba a hacer el video y no se los he hecho. Pero ahorita por lo menos hasta esta semana ya llevo 4 videos, este sería el cuarto que subo. Para no quedarles mal, pues de lunes a viernes voy a tratar de subir videos. Solo me falta grabar uno, que espero grabarlo ahorita para que ya tenga la semana completa. Ahora sí, pues gracias por ver este video. Si tú lo has usado, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te pareció, los colores, la textura, la duración, el precio. Gracias por ver el video. Bye. Ya encontré el tono y el otro tono y les mentí. Miren, es el rosa Barbie. Yo diciendo que era el rojo, me confundí con el otro. Es el Amichetto. El MM622, me parece que ya me quité los lentes y no veo. Pero vean, es este.
el que tengo, no es rojo.